¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión más de esta su serie de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Ayer iniciamos con el tema de halterofilia en Aprende un Deporte y hoy cerramos con esta disciplina en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Saludo con muchísimo gusto a mi amigo y compañero Luis Alberto Bolaños de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Mi estimado Rodrigo, un placer saludarte, saludarlos a todos en este programa de un deporte, lo comentábamos desde ayer, que para mí es emblemático y vamos, súper importante en la formación de los deportistas, ¿no? Y sobre todo en la UNAM, ya lo veremos, ahorita nos comentarán la relevancia de esta gran disciplina deportiva. Claro que sí. Y bueno, pues para ello contamos con dos de sus mejores exponentes para que nos platiquen sobre las historias y anécdotas de la halterofilia dentro de la UNAM. Y saludo con muchísimo gusto a María de Jesús Ortega León. Ella es maestra en medicina veterinaria e zootecnia, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria e Zootecnia de la UNAM. Ha sido campeona nacional tanto de Olimpiada como de Universidad Nacional con récords nacionales del año 2001 al 2007, subcampeona panamericana en el 2003 y campeona centroamericana en El Salvador en 2004. Primer seleccionada de halterofilia y actualmente entrenadora de pesas, de levantamiento de pesas en Ciudad Universitaria. María Ortega, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto de nuevo volver a compartir este espacio con ustedes y pues hay que darle. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos. Y también saludo con muchísimo gusto a nuestro amigo el profesor Moisés Flores Alonso. Él es licenciado en Educación Física, egresado de la Escuela Superior de Educación Física, la ESEF, fue seleccionado nacional de levantamiento de potencia de 1990 a 1993. Lleva 21 años como entrenador de esta disciplina dentro de la UNAM. Es el actual presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas de la UNAM y entrenador en jefe del equipo representativo de esta disciplina dentro de la máxima casa de estudios. Profe Moisés, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días, Mari, buenos días, Luis. Pues nuevamente aquí con ustedes, tratando de comunicar todo lo que sabemos, todas las experiencias de nuestro deporte. Y pues adelante, cualquier duda, aquí vamos a estar. Muchísimas gracias, Moisés. Y si me lo permiten, antes de iniciar este programa, con todo el amor del mundo y con todo el afecto, un beso a mi hijo José Pablo, que hoy cumple 15 años. Va por ti este programa, Chaparro. Te quiero mucho. E iniciamos. Adelante. ¿Quién dijo yo para empezar con las historias y anécdotas de esta disciplina dentro de la UNAM? Bienvenidos todos. Buenos días. Que sea un gran programa. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Permítanme un momentito. Listo. Básicamente vamos a hablar solo cosas de la universidad, de nuestros atletas. Nada más quería yo resaltar que ayer estuve investigando y la Federación Mexicana se fundó en 1941. Tuvimos un campeón mundial. El primer campeón mundial de pesas fue Manuel Mateos de la Rosa. En 1967, él era juvenil. Y ha habido varios exponentes muy buenos a nivel nacional, pero el primer campeón mundial fue Mateos de la Rosa, la primera mujer campeona olímpica fue Soraya Jiménez. Y pues si ahorita sale alguna otra duda, también lo podemos comentar acerca de la historia de las pesas en México. Adelante, Mari. Bueno, la halterofilia es un deporte para gente, decía Toño, este es un fragmento de una gaceta del 22 de enero del 2001, en una entrevista que le hicieron a Antonio Sánchez, ustedes lo recuerdan, todos lo recordamos con mucho cariño, en donde decía que la halterofilia era un deporte para gente con cierto privilegio físico, espiritual e intelectual. Nosotros ya expusimos ayer uno de los motivos por los cuales es considerado así este deporte, como muchos otros deportes, ¿no? O sea, todos los deportes tienen su magia, tienen su parte
grandiosa. Entonces, pues obviamente no es el único deporte que es para gente con capacidades especiales, ¿no? Bueno, nace el deporte de la información que encontramos, de lo que estuvimos recopilando, es que es probable que haya nacido en el barrio universitario. Hay ciertas estructuras en el centro histórico de la Ciudad de México y se menciona que en la Escuela de Leyes había un espacio en donde practicaban el levantamiento ya de pesas como un deporte. En una gaceta del 10 de septiembre de 1956 ya se hablaba de los campeones de levantamiento de pesas de lucha. Y en 1958 hay una publicación, está el calendario, es este calendario que está del lado izquierdo, en donde se escriben ahí, bueno, ponen las fechas y las horas de las actividades que habían en levantamiento de pesas desde entonces, desde 1958. Este levantamiento de pesas, fíjense que yo llegué en 1999, ya estaba el profesor Antonio Sánchez y hubo otros profesores antes, pero entrenábamos en una bodega debajo de las gradas del Tapatío Méndez. Yo solamente estuve unos 4 años, de esos 15 años, yo participé esos 4 en una bodega horrible que estuvo donde entrenábamos. De hecho, a esta Mari también le tocó que unos 2 años entrenar ahí. Debajo del Tapatío Méndez. Sí, de hecho era un cuartito que nada más permitía la entrada de una plataforma y la banca quedaba, las bancas eran 3 bancas que quedaban pegadas a la plataforma y pues las palomas se metían y hacían los nidos adentro y cuando azotábamos las barras, porque para esto las plataformas pues estaban llenas de hoyos, ¿no? No era un espacio como tal para la halterofilia. Y me acuerdo que caían las barras, se levantaba la polvadera y caían las plumas de las palomas y de los pájaros y todo. Igual si fallabas algún levantamiento, pues chocabas contra el muro de piedra negra, porque era muro de piedra negra y aparte inclinado. O sea, tenías que hacer las cosas bien o bien, ¿no? El gimnasio de halterofilia, el actual en el que ahora nos encontramos, comenzó la obra en noviembre del 2002, este primer gimnasio se construye con características específicas, exclusivo para la halterofilia. Aquí nos menciona cómo solamente la UNAM y Cuba eran los únicos sitios en Latinoamérica en contar con uno de estos sitios. Es muy bueno nuestro gimnasio, la verdad, cuando lo construyeron fue una gran construcción. Todo esto debido a los resultados que empezó a haber. Entonces, en ese tiempo las autoridades se fijaron más en nosotros y nos concedieron tener un gimnasio de esta magnitud. En casi toda la República no había un buen gimnasio. Ya ahorita ya existen muchísimos buenos gimnasios, pero nosotros fuimos de los primeros en tener una instalación de esta magnitud. Así es, fue durante el periodo si no mal recuerdo, del doctor Juan Ramón de la Fuente, cuando se inició la construcción de este gimnasio. Y nada más, digo, lo sabemos nosotros, lo saben ustedes, para ubicar, cuéntenos en dónde está ubicado este nuevo gimnasio. Está a un lado de la pista de calentamiento, a un lado de los campos de fútbol. ¿Qué otra referencia podemos dar? Sí, pues atrás del Estadio Olímpico Universitario. ¿No? El campo número 1 de fútbol soccer, sí. La pista de calentamiento, a un costado, al ladito del gimnasio de taekwondo, y en contraesquina, por decirlo de algún modo, del gimnasio de aparatos que hay también ahí en la pista, ¿no? Y el de físico. Bueno, aquí viene una cronología de cómo se fueron presentando los entrenadores. Yo no sé muy bien las historias de todos, Moy es experto en este tema. Entonces vamos a ir poco a poco mostrándolos. El primero del que tenemos algún registro es en 1980 con Rodolfo Martínez, que se desempeñó como entrenador auxiliar en Juegos Centroamericanos en el 77, Panamericanos en el 79, Copa América en el 80 y en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Yo no tuve el gusto de conocerlo y son datos que encontré pues en la red. Y también está Alfredo Trujillo, de él no tengo muchos datos, no sé si tú hoy tengas alguna información de él. Sí, no, de hecho,
Tampoco, él fue el que estuvo antes de Antonio Sánchez, pero como que pasó así sin mucha experiencia ni muchos resultados. Le decían Don Gato, eso es lo único que me acuerdo. Pero, sí. Ya después de él, estaba Leonel Vargas, él fue seleccionado nacional. Yo recuerdo que él estuvo como entrenador en la prepa número 5. Él estudió en la Facultad de Derecho, rompió marcas nacionales, fue nominado como mejor levantador del Campeonato Nacional Juvenil y competidor galardonado nacional e internacional. Se convirtió en entrenador en el 85 y él salió de la universidad precisamente el año que yo entré, en el 99. Él salió de la prepa 5 y yo entré a ese plantel. Bueno, después todos sabemos, entra Antonio Sánchez en el 98, fue en Moy. Es el primer mexicano y universitario de categoría pesada en obtener todos los más grandes logros, ¿no? Rompió más de 150 récords en los ámbitos nacional e internacional, empezó entrenando en la etapa infantil, fue campeón infantil de Olimpiadas Nacionales, campeonatos nacionales de primera, segunda fuerza, campeonatos universitarios centroamericanos, panamericanos y participación en mundiales, ¿no? Él es egresado de la carrera de periodismo y comunicación de la FES Aragón. En primera fuerza conquistó durante 12 años consecutivos el primer lugar en diferentes categorías. Gana medalla en Juegos Panamericanos en el 87, que fueron realizados en Estados Unidos. En el 90 participa en el Mundial de Sarajevo y en Juegos Centroamericanos obtiene bronce en 1993. Fue uno de los más grandes y pues nos queda el recuerdo, todas las enseñanzas, las anécdotas, la semillita que sembró en cada uno de nosotros, pues se queda para la posteridad y es lo que tratamos de hacer ahora con todos los muchachos. Además era un tipazo, Toño era sí, de verdad como persona, un ser humano, yo me atrevo a decir, excepcional, con un don de gente, una amabilidad, a prueba de fuego, sí, muy, muy atento y muy dedicado a sus alumnos. Siempre que le solicitábamos una entrevista, algún dato, o lo que fuera, o en las competencias, siempre, de verdad, siempre muy, muy atento. Y pues se nos adelantó muy pronto en el camino el buen Toño. Pues sí, pero deja todo su legado, sus enseñanzas. Un hombre muy inteligente, muy culto, que siempre nos impulsó a todos a estudiar, a leer. Siempre así de, no, oye, tienes que estudiar, si no después de esto, ¿qué va a haber? Y tienes que determinar la carrera universitaria. ¿Qué te gustaría más que te dijeran? Ah, María de Jesús Ortega, la que ganó, o la doctora María de Jesús Ortega, ¿cómo se escucha mejor? Y siempre era impulsarnos a terminar la escuela y de hecho nos amenazaban. Si no cumples con 8 de promedio y si no pasas las materias, no te llevo a competir y hazle como quieras. Seas quien seas, no vas. Y siempre nos ponía, pues reglas siempre nos ponía en orden. Pues la disciplina, la responsabilidad, el compañerismo, todo no permitía que hubieran problemas entre los miembros del equipo, ¿no? Siempre si se enteraba que no nos hablábamos, alguna cosa así de, hey, ustedes dos dense la mano y no estén peleados y ya háblense y todo eso, ¿no? Trataba siempre de que hubiera una cohesión de equipo. Siempre, pues, para mí fue el mejor, ¿no? Ha sido y va a ser el mejor siempre. En el 98 gana 3 medallas de oro en la Universidad Nacional y es cuando las autoridades universitarias lo voltean a ver para darle la responsabilidad, le encomiendan la responsabilidad de dirigir ahora el equipo universitario. Gana el premio Puma al mejor entrenador deportivo en el 2008. Fue el entrenador deportivo de ese año. Okay. Yo también quiero aportar un poquito de Toño. Mis amigos desde juveniles, vivimos en varias competencias, fuimos al Mundial juntos, fuimos a los Juegos Centroamericanos, éramos vecinos. La verdad, éramos muy buenos amigos. Él me enseñó igual muchas cosas. Él entró en el 98 a la universidad y al siguiente año me habló. Fue su hermano primero y después me habló a mí, que si no quería participar con él. Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos de Toño. Yo sé que, como dice Mario, dejó un legado. Él fue el que comenzó en la universidad un auge tremendo.
y aún lo seguimos recordando y tomando todo lo que él nos dejó en Ahorita que Moy lo menciona, corríjame si me equivoco, ¿su hermano también fue entrenador de levantamiento? Sí, de hecho ahorita lo vamos a mencionar también. Ah, ok. Y también, a lo mejor estoy equivocado, también ya falleció, ¿verdad? Sí, también falleció el primero, Rogelio Sánchez. Rogelio, claro, sí. Sí, él falleció en el 2007, 2008 y Toño falleció en el 2013. Así es. Sí, fue una pérdida tremenda y de hecho... Pues les comento, les adelanto, Rogelio era entrenador de prepa 8. Ajá. Yo soy egresada de preparatoria número 8 y él fue quien me comenzó a entrenar, Rogelio. Entonces fue una pérdida tras otra, ¿no? Pero pues bueno. Estas son algunas fotografías que nos proporcionó el profe Moy. Pues tú, Moy, debes de saber un poco más. Esa foto fue en Guatemala. De hecho, Toño fue el segundo hombre mexicano en cargar 200 kilos. El primero fue José Garcés en Los Ángeles en el 84. Y Toño, ahí en esta competencia en Guatemala, en el 1993, él cargó 200 kilos. O sea, fue el segundo hombre mexicano. Ahorita tenemos otros tres. No hay tantos realmente que hayan llegado a 200 kilos. Pero Toño fue el segundo hombre en cargar este peso. Ahí es en el Comité Olímpico, me parece que es un festival olímpico. También ahí es un récord nacional con 160 kilos. Perdón, ahí tiene 130, pero Toño rompió muchos récords nacionales. Esa foto es del Comité Olímpico. Y aquí, como les había dicho, también su hermano Rogelio Sánchez Suárez, él también fue entrenador de la universidad. Él estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y fue entrenador de la prepa 8, de donde se han dado muchísimos buenos atletas. Él competía en la categoría de 110. Igual que su hermano, ellos empezaron desde infantiles, desde los 11, 12 años, en el plan seccional. Yo los conocí en 1987 aproximadamente. Todos éramos juveniles, igual con... La foto que estamos viendo es precisamente ahí abajo del Tapatío, sí. ¿Verdad? Exacto. Sí, en la bodega del Tapatío, ahí es. Ahí entrenábamos. Ahí eran los entrenamientos. Y bueno, terminando con Rogelio, él fue seleccionado también nacional, rompió récords. Tenía a su hermano ahí como competencia, muy difícil tarea, pero él en varias ocasiones ahí se disputaban los lugares, pero siempre ellos fueron, hubo una gran hermandad, nunca hubo celos de nada. No, fueron un gran ejemplo como familia, como entrenadores, como personas. Él fue el encargado de iniciar la preparación de muchos de los competidores que llegaron al podio nacional e internacional. Roger los iniciaba en la prepa y se los mandaba a su hermano a Ciudad Universitaria. Entonces era un trabajo en conjunto. Fue excelente, la verdad. Ahora vamos a entrar a lo bueno. Bueno, como ya sabemos, Moisés Flores Alonso lleva más de 21 años siendo entrenador y el puesto que tiene actualmente como presidente de asociación y entrenador en jefe se lo ha ganado a pulso por el trabajo que ha realizado a lo largo de estos años. Es egresado de la Escuela Superior de Educación Física, seleccionado nacional de la categoría de 99 kilogramos, fue entrenador de prepa 5 y prepa 3 y actualmente está en Ciudad Universitaria. Y pues, ¿quién mejor para hablarnos que él mismo de sus logros deportivos? Pues síguele tú, María. Bueno, ok, yo te presento. Fue campeón nacional juvenil del 88 al 90, fueron 3 años como campeón nacional juvenil. Esto es algo difícil porque pues en hombres sí estaba muy difundido todo el levantamiento de pesos, entonces sí había competencia en hombres desde el principio, ¿no? Fue campeón nacional de primera fuerza de 1989 a 1993, 4 años de campeón nacional. Campeón centroamericano en Guatemala en 1993. Tuvo su participación en el Mundial Juvenil de Sarajevo en 1990 y en Juegos Centroamericanos Ponce, Puerto Rico en 1993. Subcampeón panamericano en Cuba de 1993. Primer lugar en el Festival Olímpico Mexicano en el año 91, 92 y 93. Y participación en el Proceso Olímpico Barcelona en el 92.
El Festival Olímpico Mexicano era una competencia que se realizaba en donde asistían solamente los mejores levantadores del país, seleccionados nacional, únicamente participaban este tipo de personas en esas competencias. Como vemos, ha tenido una carrera sumamente fructífera en el levantamiento de pesas, se iba de la mano con Rogelio y Antonio Sánchez, habían otros buenos competidores que también se convirtieron en entrenadores en el Politécnico, en la UAM, en otras, se fueron, como que el equipo nacional se fue desmenuzando y se fue alrededor de la República, ¿no? Aquí hay algunas fotos, Moy, platícanos. Sí, bueno, esa fue la cuando quedé campeón centroamericano en Guatemala. Ahí cargué 140 y 175. 140 de arranque y 175 de envío. Fue la única vez que escuché el himno nacional fuera de mi país. Cuando no había cubanos, nosotros ahí nos metíamos al primer lugar. Sí, no. Y ha de haber sido glorioso haber escuchado el himno nacional, Moy. No, la verdad sí, son momentos inolvidables, inolvidables. Sí. Esta foto en lo personal, perdón, Moy, que te interrumpa, pero en lo personal, cuando la vi, te llena totalmente de magia y te transmite toda la fuerza y todo el ímpetu que debiste de haber sentido en ese momento, ¿no? Si vemos aquí en la fotografía, se ve al fondo que es el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Fuerzas, la primer Copa de las Américas y clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. ¿Cuántas personas tienen una fotografía? Y es una foto de un periódico, ¿no, Moy? Sí, de hecho sí es de un periódico. De ahí es un gran recuerdo, la verdad. Fue poco mi proceso en Selección Nacional, pero esos 3 años fueron magníficos. Ya desafortunadamente una lesión pues me dejó fuera, ya no pude hacer mi proceso para Atlanta 96. Yo me tuve que retirar a los 25 años por hernia. Entonces sí, pero los momentos vividos, la verdad, nadie me los va a quitar. Todo lo que las experiencias que viví ahí como atleta son inolvidables. Ahí también la foto de arriba es en Guatemala. Ahí estaba cargando 137 kilos. La foto de abajo, ese fue un selectivo en Peoria, en Illinois. Después de la de Pachuca, la del el Panamericano de las Américas, fuimos a Illinois para seguir, tratar de meternos a Juegos Olímpicos. Yo cargaba 320 kilos de biatlón, pero me pedían 340. En ese entonces era por invitación a ir a Juegos Olímpicos. Entonces realmente llevaba poco tiempo como selección nacional, pero éramos pocos los que teníamos la posibilidad de ir a Juegos Olímpicos, pero bueno, estuvimos en el proceso, les digo que son cosas inolvidables. Sí, de hecho yo me acuerdo y tengo recuerdos de Toño, de Roger, del mismo Moy, en donde tienen todos los boletos de sus viajes, de los boletos de avión y todo este asunto, y recuerdos que compraban a los diferentes países a los que viajaban. Yo me acuerdo que platicaron que fueron a Rusia y a un montón de países y tenían... pues varias cositas que comprabas allá. Antes no era como ahorita que te llevabas el celular y tomabas la foto y tenías 1,000 fotos, ¿no? Pues eran rollos, tenías que llevar la cámara de rollos y tenías cámara. Sí. Y pues las fotos que pues ahorita se presentan de Moisés, pues son joyas, porque pues de dónde sacas toda esta información, no es como ahorita que ya está súper a la mano todo el compartir la información, ¿no? Fíjense, cuando fuimos, esas siguen siendo fotos de Guatemala, pero cuando fuimos al Mundial en lo que era en Sarajevo, la ex Yugoslavia, lo que es Croacia ahorita, no tomamos ninguna foto. Estuvimos con los mejores del mundo, pero a veces nuestro ego, nuestra tontería de pensar, no tomamos ninguna foto con todos los campeones mundiales. No tengo ninguna foto del Mundial al que fui. Entonces, y esos fueron de suerte porque me los tomaron mis amigos con sus cámaras. Entonces, las fotos que tengo, ninguna las saqué yo, todas me las tomaban los mismos compañeros. Bueno, pasamos al siguiente entrenador. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Moy? No, mira, esas fotos pues, son de recuerdo como atleta. Yo afortunadamente, el haber tenido buenos resultados, eso me llevó a que Toño me tomara en cuenta como entrenador.
Entonces, hasta la fecha, yo sigo aportando, la verdad, no presumo de haber hecho yo tantas cosas solo, ¿no? Todos los atletas que hay ahorita, todos tienen su manera de entrenar, sus entrenadores, y es lo que yo trabajo con Mari ahora, que no pelearnos por atletas ni nada de eso. Afortunadamente, desde que yo estoy en CU, he tenido resultados, a lo mejor pocos, pero siempre he tenido campeones nacionales, medallistas en Olimpiada, medallistas en Universiada. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que el trabajo se vea reflejado y pues por algo sigo aquí en la máxima casa de estudios. Eso que señalas creo que es muy importante, por supuesto, y como esto se llama, las anécdotas llevan el nombre de este programa, y ya tu gatita nos hizo favor de ver lo que falta todavía. Sí, perdón. No te preocupes. Sí me gustaría que nos contaran, ya Moy lo hizo un poquito ahorita, en tu caso, Mari, de anécdotas ya dentro de la competencia, dentro de los entrenamientos, de cómo le hacían para combinar la escuela con la práctica del deporte, un aspecto que ya señalabas, resaltaba mucho y les presionaba en buen sentido, Toño, sí. El tener buenas calificaciones, el destacarse en la parte académica, y pues sobre todo que el deporte de ustedes es de los que, a mi juicio, desaprovechamos mucho en las competencias como la Universidad Nacional, porque eran de los que más medallas sí, otorgaban. Y vimos una época en donde había universidades quizás más pequeñas, pero que le metían a lo de las pesas para destacar en el medallero final de la universidada. No ganaban medallas en otros deportes, nosotros mandábamos atletas en casi todas las disciplinas, pero en pesas era porque otorgaban 3 medallas por una sola persona, ¿no? Y se contabilizaban dentro del medallero. Platíquenos un poquito de eso, y ahorita si da tiempo, antes de que nos gane precisamente el tiempo, yo comento una anécdota que tengo ahí con alguno de ustedes en Monterrey, en una universidad. Sí, bueno, pues siempre desde el principio fue inculcarnos la disciplina, el autocontrol, el ser responsables, y siempre desde el principio, Rogelio me lo decía en prepa 8, Toño también lo decía, que si eras responsable en tu casa, debías de ser responsable en la escuela, debías de ser responsable en el entrenamiento, una cosa se llevaba de la mano con la otra, no podías fallar en ninguna de estas, porque entonces entrabas en un desbalance que no te permitía concentrarte ni en una, ni en otra, ni en otra. Y también nos decía que al llegar al gimnasio, una vez que pasabas la puerta del gimnasio, ya toda tu mente, toda tu energía, toda tu fuerza, todo lo que eras tú, todo tu cosmos, debía de contenerse en ese lugar y debías de vivir siempre en el presente. Yo me acuerdo que cuando entré a estudiar veterinaria, él me dijo, oye, pues ahora que convives más con los cerdos en los corrales y todo eso, dime, ¿qué hacen los cerdos? Y yo así de, pues están, ¿no? ¿O cómo? Y me decía, no, fíjate bien, te voy a dejar eso de tarea, porque nos dejaba tareas, o en el cuaderno nos anotaba cosas que teníamos que leer, o cosas en las que teníamos que pensar o razonar, ¿no? Y después llegué con él al siguiente día o a los 2 días, y le dije, oye, me di cuenta que nada más están, que juegan, que viven en ese momento. Y me dice, exacto, eso es lo que tienes que hacer todos los días de tu vida, debes de vivir cada día de tu vida, cada momento. Lo debes de vivir en el aquí y en el ahora. Tienes que estar en el presente siempre, porque se te escapan muchas cosas buenas de este momento, pensando en lo que vas a hacer mañana o pensando en lo que no hiciste ayer o que cómo la regué el día de ayer. Concéntrate ahorita aquí en este momento, en este lugar. No te pongas a pensar en, ay, ¿cómo va mi contrincante, la competidora de tal estado o tal esto y todo ese asunto? Nos mantenía como en una burbuja en la que solamente debías de concentrarte en entrenar y en estudiar. Eso era todo. Y él se ocupaba de todo lo de la estrategia, justamente lo que platicaban ustedes ayer, lo que platicaban con Moy, de que pues el entrenador forma esa parte en la que él se tiene que fijar cuál es la estrategia a seguir. Tú como competidor, como atleta, te tienes que volver una máquina. Una máquina que entrena, una máquina que duerme, come, sueña, respira, pesas todo el tiempo, ¿no? Es como decíamos hoy ayer, nos educan para ganar, nos educan para el todo o nada. En una competencia
te vas por todo, te vas por la medalla de oro o lo pierdes todo. Y pues a mi modo de ver está bien, ¿no? Porque te fuerzas, bueno, que obviamente, siendo una competencia, como lo platicaba ayer Moy, si estás viendo que estás muy abajo, pues haces cualquier cosa por meterte a las medallas, por posicionarte de una mejor manera, ¿no? Bueno, otro de los entrenadores que tuvimos con nosotros fue César Jiménez Vázquez, él fue entrenador de Prepa 8, él entró a esta preparatoria como entrenador a raíz del deceso de Rogelio Sánchez Suárez, que en paz descanse, y también fue formador de excelentes deportistas. Ingeniero en informática, egresado de la Facultad de Ingeniería. Es, bueno, aquí está una foto con algunas de sus alumnas. Entonces, acerca de lo que decía Rodrigo, yo quiero destacar que yo cuando fui seleccionado nacional me dedicaba casi nada más a entrenar. Y yo lo que admiro de los atletas universitarios es que, por ejemplo, María, que fue la primera seleccionada nacional, nunca dejó de estudiar, nunca dejó de hacer sus cosas. O sea, realmente nuestros atletas universitarios se esfuerzan al 1000%. Yo soy testigo de todo eso. O sea, tienen que dejar muchas cosas, pero no dejan de estudiar. Y los que quieren realmente llegar a destacar en el deporte, sacrifican mucho. A veces no comen, a veces no tienen para comer, no sé. Pasan por muchas, muchas cosas, tareas. Pero yo soy testigo y admiro a todos los atletas universitarios. Antes daban 3 medallas en las universidades, entonces no era más fácil, sino que pues, bueno, con un atleta ganabas 3 medallas, con 2 eran 6, ¿no? Y por eso hicieron eso las otras universidades. Pero ya hubo un tiempo en que dijeron, no, solamente vamos a dar el biatlón. Entonces, y como las otras universidades veían que les convenía tener esas medallas, empezaron a piratear gente, a pagarle a gente que ni siquiera estudiaba y los metían en sus universidades. Entonces nosotros, yo estoy muy, muy orgulloso de la universidad porque nunca se ha manejado de otra manera, sino que son estudiantes realmente, o sea, realmente ellos se dedican a estudiar y a entrenar. Ahorita para ser campeón universitario necesitas casi ser selección nacional. Por eso yo admiro el esfuerzo que todos hacen desde la época de Mari, que estaba Mari, Rodrigo, Fernando Santiago, Rodrigo Huerta. Les puedo mencionar a muchos atletas, ahorita si nos da tiempo mencionar a ellos, que se han sacrificado porque realmente son estudiantes al 100% y se han convertido en campeones nacionales en nuestro deporte. Sí, como dice Moisés, es muchísimo el sacrificio. Yo, y era lo que mencionaba Toño, decía que debías de dar todo por todo, todo, tenías que darlo todo, sacrificar todo. Y decía que el pasar del tiempo, y ahora me doy cuenta de eso, ibas a poder voltear hacia atrás y te ibas a dar cuenta que había valido la pena, ¿no? Sobre todo, pues, que son experiencias que sirven, trascienden al deporte, trascienden a la universidad y sí, se decantan en la vida diaria, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido porque claro, nos va a comer un poco el tiempo. De los primeros competidores fue Juan Melchor Marroquín Marro, un buen amigo y entrenador de la Universidad Autónoma de Chapinga. Él fue ganador de Universidad Nacional en el 2000 y fue invitado a Juegos Centroamericanos Universitarios en Puerto Rico en el año 2000. Cristina Silva Cervantes fue alumna de, primero de Leonel y después fue alumna de Moisés, o no sé si fue solamente tu alumna, sí, Moy. Sí, no fue de Leonel, ella estaba en Prepa 5 cuando yo llegué. Y fue la primera universitaria en ganar medallas a nivel nacional. Ella fue la primera en ganar una medalla como mujer a nivel nacional. Fue tercer lugar en Olimpiada Nacional Juvenil en el 99 y primer lugar en el Nacional de Tercera Fuerza en el año 2000. Bárbara Ferreira, ella fue una compañera, ella entrenaba con Toño allí. Él es el gimnasio de ahí del Tapatío, de abajo de las gradas. Cuando yo entré, ella ya había ganado primer lugar en el 2000 en el Nacional de Tercera Fuerza y en el 2001 repitió. Mauricio Solís fue igual otro compañero nuestro que ya entrenaba con Toño. Él es egresado de la Facultad de Trabajo Social. Tercer lugar en Olimpiada del 2001 y 2002 y tercer lugar en Universidad en el año 2003. Ah, ahora entramos. Te toca muy presentarme, por favor. Ahí está, Mari. Ella es maestra en medicina veterinaria y zootecnia, primer lugar nacional, tercera fuerza. Primer lugar en las Olimpiadas del 2001, 2002, 2003, con récords nacionales. Primer lugar en la capa gala de campeones en el 2003, igual en el 2003 subcampeona panamericana juvenil, noveno lugar en el mundial juvenil en Sonora,
primer lugar campeonato nacional de primera fuerza. Bueno, aquí en lo de cuando me acuerdo que cuando me fui al Mundial Juvenil yo iba lesionada de la espalda y yo no quería ir a la competencia porque yo le dije a Toño, le digo, oye, es que no inventes, me duele desde aquí, se los juro, me dolía de trapecio, tenía la contractura desde trapecio hasta la parte posterior en femoral, toda me corría la contractura. Yo le dije que no quería ir porque no podía pues alzar los brazos bien para levantar y todo este asunto. Y Toño siempre fue tan responsable y nos inculcó eso que me dijo, no, es que ya tienes el compromiso y tienes que ir como sea. Y vas a ir. Y fue así de no inventes. Y aparte hasta sin entrenador, ¿no? Porque ya te tocaba irte pues sin entrenador y sin nada. Son muchos momentos que recuerdo. Los récords nacionales. Por aquí tengo, miren, la foto del lado derecho. Fue mi primer nacional de tercera fuerza. Ahí rompí récord nacional con 72.5. Yo competí en la categoría de 53 y recuerdo muy bien que esa ocasión me acompañaron los tres entrenadores, los más grandes de la UNAM, ¿no? Rogelio, Antonio y Moisés. Yo recuerdo muy bien que Toño me dijo en esa competencia, oye, ¿quieres romper récord? Porque ya con el primer intento había ganado el primer lugar, ¿no? Y me dice, ¿quieres romper récord? Y le digo, sí, ¿de cuánto es? Y me dice, de 70. Y yo así de, mi mente, lo más que he cargado son 65, ¿no? Y me dice, pero le tienes que poner 72.5, ahorita te lo voy a ir a pedir, ¿no? Entonces ya me acuerdo que me puse súper nerviosa, yo dije, pues, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer, no? Y recuerdo que Rogelio me agarró de la cara y me dijo, no, tú tranquila y yo nervioso, yo me pongo nerviosa por los dos, usted tranquilícese. Y yo, bueno, pero ya estaba bien angustiada y entonces Toño entró y me dijo la frase de mi vida, ¿no? Se me quedó viendo y me dijo, tú nada más sal y haz lo que sabes hacer. Yo así de, ok, me salí, me recuerdo, o sea, para mí esa competencia, ese nacional de tercera fuerza fue de los momentos más importantes de mi vida, ha sido de los momentos más memorables. O sea, ni el centroamericano, ninguna otra competencia se compara con esa, ¿no? Cuando logré levantar el peso y lo tiré, todo el mundo se paró a aplaudirme. Me acuerdo que Moy me puso la chamarra y me abrazó. Y me dijo, ya apúrate, porque pues ellos eran así de que ya apúrate y recoge tus cosas porque ya tenemos hambre y no sé qué. Y era así de, sí, sí, ya me apuro. Nos mantenían muy bien con los pies en la tierra. Siempre nos mantuvieron con los pies en la tierra, ¿no? Bueno, la foto del lado izquierdo es de El Centroamericano. Ese es un periódico de El Salvador. Y por eso me apodo en Facebook, así me pueden encontrar como María la Grande, ¿no? Okay. Y recuerdo que en esa ocasión me dijeron que debía de ocupar la botarga de México. Si no, no me iban a dar el uniforme. Y yo dije, pues es que yo soy de la universidad, yo soy de la UNAM. Y por eso salgo con esa botarga de la UNAM, en ese centroamericano. Yo iba representando pues, la máxima casa de estudios. O sea, mi corazón está ahí metido, está sembrado ahí. Y como Moy lo platicó, fue la única vez que yo escuché el himno nacional mexicano. Y sí es un recuerdo que te queda... pues grabado para toda la vida, para la posteridad. Me acuerdo que le hablé por teléfono a Toño y le dije, oye, Toño, ¿qué crees que gané? Y no sé qué. Y me dijo, oye, no, no puede ser. ¿Cómo vas a ganar en centroamericano? Y yo así de, pues así, pues hice lo que me dijiste, lo que me anotaste en la hoja fue lo que hice. Entonces, es como les comentaba, te vuelves una máquina y solamente vas y obedeces las órdenes que te da tu entrenador porque por algo te lo está diciendo, es confianza ciega al 100%, ¿no? Bueno, aquí es una foto con mis entrenadores, con Antonio y Rogelio Sánchez. El trofeo que traigo es este, es el de la Copa Gala de Campeones. Ahí era como el Festival Olímpico Mexicano, iban los mejores competidores. Me acuerdo que en esa ocasión me tocó competir contra Soraya Jiménez, ella había regresado de Juegos Olímpicos. Obviamente no levantó las mismas marcas que estaba levantando y en esta copa, ganaba el que mejorara sus marcas más de un año para el otro y ese año fui la galardonada, ¿no? La foto de la derecha fue mi primera Olimpiada Nacional en Yucatán. Llevaba como menos de un año entrenando, me acuerdo, pero en el Nacional de Tercera Fuerza que les comento fue cuando me di cuenta que había nacido para esto, ¿no? Llega un momento en la vida en el que dices, no, pues nací para esto, te enamoras y te entregas completamente. Fíjense bueno, que estamos llegando a la etapa, a la recta final de esta emisión. Dale. Y a mí me gustaría, Mari, que nos platiques precisamente, ya más allá de si quieres ir pasando las fotografías y vamos viendo, que nos platiques precisamente eso.
¿Qué ha sido, qué ha significado para ti el representar a una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, el haber estado en sus aulas a través de la preparatoria número 8 y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el haber estado en sus gimnasios? ¿Qué ha significado para ti el escudo del Puma y el ser una Puma de la universidad? Pues, ¿qué te puedo decir sin que se me vengan las lágrimas o se me corte la voz, no? Todo. Pues la UNAM para mí ha sido todo. ¿Y en tu caso, profe? Ah, para mí también significa mucho. Yo estoy muy agradecido, a pesar de que no, cuando hice examen para entrar a la CCH o prepa no me pude quedar. Yo soy desde chico por el equipo de fútbol, así soy de Pumas desde que estaba en la cuna, como dice una porra. Y cuando tuve la oportunidad de entrar a trabajar desde hace 21 años, para mí es un orgullo, realmente no tiene idea lo que vale para mí trabajar en esta máxima casa de estudios. Es de lo mejor que, como dice Mari, de lo que me ha pasado en mi vida, esto es lo mejor, el pertenecer a esta institución y el aportar lo poco o mucho de mis conocimientos, para mí es formidable, la verdad. Les cuento rápido la anécdota antes de llegar al final. En Monterrey, en la universidad, no me acuerdo si eras tú, Mari, o otra compañera tuya, el caso es que era el día de la competencia y no daba el peso, no daba el peso, se pasó. Ah, sí. ¿Eras tú? No, ahorita fue ella, Emma Lucía de la Cruz. Y que se tuvo que cortar el cabello en ese todo momento. Todo el cabello. Toño me decía, haz lo que tengas que hacer, y era, es que Toño, no he comido desde ayer para dar el peso y me siento cansada y no sé qué. Y Toño le decía, pues sí, pero todo lo que hemos entrenado durante un año para llegar al día de hoy de la competencia, y que porque hayas cenado o algo, comido algún carbohidrato la noche anterior, no vas a dar el peso el día de hoy, y desesperada buscando unas tijeras para cortarse todo el cabello, tenía una trenza larga, me acuerdo, y pues ahora sí que juntando los gramos que pudiera ir descontándose. Sí, yo entré con ella al baño y le corté todo el cabello. Yo dije, no, pues todo o nada. Les quería presentar por último a Fernando Santiago Duarte. Claro. No puedo no presentarlo, pues es mi esposo. Es egresado de la Facultad de Economía. Fue entrenador de Prepa 3 del 2013 al 2018. Primer lugar en Campeonato Nacional de Segunda Fuerza, primer lugar en Olimpiada Nacional Juvenil 2004-2007, segundo lugar en el 2005-2006 y tercer lugar en el 2003. Fue otro de nuestros más grandes exponentes. Segundo lugar en Universidad Nacional en el 2009 y tercero en el 2010 y 2011. Primer lugar en Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2005 y 2007 y tercer lugar en 2008 y 2009. O sea que lo haya presentado así rápido, el levantamiento de pesas te dejó también el conocer a tu pareja. Sí, el conocer a mi esposo. Tenemos dos hijos juntos y yo tengo otro hijo que tuve a los 25 años, que fue cuando me retiré 2 años y después volví a entrenar. Fue cuando me fui a universidad a ganar, a cumplir con lo que había dejado pendiente, ¿no? Pero sí fue otra de las cosas que me dejó la halterofilia. Me ha dejado todo, por eso no podía hablar hace un rato, pero la halterofilia en la UNAM, en este lugar, me ha dado todo. Todos los mejores momentos de mi vida han sido aquí en la universidad. Y ahorita que tengo la oportunidad de aprender de Moisés, de estar con él trabajando en Ciudad Universitaria, de saber de sus experiencias, de que estemos haciendo un equipo juntos, que estemos haciendo una mancuerna, pues es lo más grande para mí, es lo más sorprendente, porque pues puedo ir sembrando esa semilla de todo lo que aprendí, no todo lo que me ha dejado la universidad. Pues bueno, Emma Lucía, la que estabas mencionando, también fue segundo lugar en Olimpiada Nacional en 2003 y 2006, en Universidad Nacional igual segundo lugar, y segundo lugar en Campeonato Nacional de Primera Fuerza, 3 años consecutivos. Ella no logró llegar a primer lugar porque le tocaba competir con el tercer lugar olímpico, Luz Acosta. Entonces tenía la pelea difícil. Ella tenía la pelea bien difícil, ¿no? Fernando Mondragón es otro compañero que estaba estudiando en la Facultad de Química. Yo me acuerdo que tuvo que dejar de estudiar
por ponerse a entrenar y por ponerse a trabajar para poder entrenar, ¿no? Y le tomó cerca de unos 8 años llegar a primer lugar en universidad, pero lo hizo. La perseverancia siempre, siempre por delante fue lo que nos enseñaron, ¿no? Bueno, y vienen los logros de algunos otros compañeros, perdonen que los adelante, pero ahorita no podemos saltarnos este momento de hablar de Diana Laura García Hernández, que es nuestra ganadora del Premio Universitario del Deporte 2019. Moy, si quieres platicar de ella. Sí, bueno, es nuestra actual campeona. Yo, a ella, su entrenador, que ya desafortunadamente no está con nosotros, no está trabajando con nosotros, César Jiménez, él dejó un gran equipo. Hay muchos atletas de él que actualmente están trabajando acá con nosotros. Entonces, Diana Laura, ahorita es nuestra mejor exponente. Y como les digo, ella está a punto de entrar a selección nacional, no había podido entrar, pero estamos en el proceso, ya le estamos ayudando para que ya la tomen en cuenta, y pues más que nada por su trabajo y por lo que dejó su entrenador. César, les comento que no quiero omitir ningún nombre, pero Diana Laura, Leticia Jori, sí. Joel, hay muchos atletas que en este momento son los que nos representan, entonces yo sí quiero reconocer ese trabajo que dejó César como entrenador y todos los alumnos que nos dejó ahorita, que van a seguir representando a la universidad. Mariana Dune, estudiante de biomedicina, ¿no? Ajá. Doctora, tiene doctorado en ciencias. Sí. Uh-huh. Fue campeona de universidad 3 años consecutivos. Bueno, tercer lugar en universidad 3 años consecutivos. Ahí está la muestra de que se puede combinar el deporte con el estudio y llegar a los más altos estándares, ¿no? Brian García, hermano de Diana Laura, Luis Ángel Villafranco, también tuvo tercer lugar en arranque en universidad. Hemos tenido varios compañeros que han salido pues bien en todas las competencias, se han seguido dando pues resultados a lo largo del tiempo, a pesar de que ya no están con nosotros ni Antonio Sánchez ni Rogelio Sánchez. Como bien lo dijo Moisés, se ha seguido trabajando y se han seguido dando resultados. Está el caso de Yara también, de André y Areli, que también fue primer lugar en universidad en el 2018. Leticia González Ori, que ahorita la mencionó Moy, está ahorita como segundo lugar en Universidad Nacional del 2019. Joel Orozco, igual, segundo lugar en Universidad 2019. Rubén Armando Flores, segundo lugar en Universidad 2019. Hemos tenido buenos resultados hasta ahorita. Y Jazmín Pérez Ortiz, tercer lugar en arranque en la Olimpiada Nacional 2019, alumna del profesor Moisés. Bueno, es una foto que teníamos. Esto es de lo más importante, ¿no? Claro. Moisés, para que hagas la invitación. Sí, y pues a todos los que nos están escuchando, estudiantes de la universidad que quieran ir a aprender o a practicar este deporte, estamos a un costado del Estadio Olímpico Universitario, a un lado de la pista de calentamiento. El horario... Estamos desde las 9, Mari llega a las 9, se va a la 1, yo estoy a las 11 y me voy a las 6 de la tarde. Y se integra con nosotros Miguel Figueroa, que va a estar de 4 a 8 de la tarde. Esperemos que pase pronto lo de la pandemia para ya regresar a nuestro lugar de trabajo. Los requisitos es la credencial de alumnos, un certificado médico, su CURP, la copia del seguro facultativo y tener el compromiso de aprender y querer ser de lo mejor de la universidad. Pues yo les quiero agradecer a ustedes dos, tanto a Mari como a Moisés, porque ha sido tanto el programa de ayer como el de hoy una exposición espléndida. Gracias de corazón. Nos han demostrado que en la halterofilia, más allá de un deporte, ustedes junto con sus atletas y con el legado que tienen de los entrenadores que los antecedieron, pues han formado una gran familia, que se ve traducida en los resultados que la universidad ha conseguido gracias a las actuaciones de ustedes como sus entrenadores, de la parte que te tocó como atleta también, Mari, y de sus atletas en sí. Gracias de verdad, gracias de corazón, porque ha sido, yo creo, Luis, de las mejores exposiciones que hemos tenido en esta serie. Gracias. Definitivamente se notó lo que decimos, el amor no se finge, ¿no? Se nota el amor a la disciplina, se nota el amor a la universidad y, pues, ¿qué más podemos decir? La verdad es que un riquísimo sabor de boca que me deja este programa.
Un placer, igual, muy buenos comentarios en las redes sociales. Nos está viendo desde Aida Lucero, Juan Carlos Robalo, Gabriel Vera Franco. Saludos, les mando saludos a André Arelli, ¿no? Miguel Figueroa, Aida Lucero. En fin, dense una vueltecita para verlo y de verdad, un placer compartir esta plática, este programa con todos ustedes. Y pues ya estamos en la despedida, mi estimado Rodrigo, ¿cierto? Estamos ya sobre el tiempo y no quisiéramos despedirnos sin antes, brevemente, ahora sí brevemente porque nos come el tiempo, su mensaje en positivo a propósito de la pandemia, por favor. Empezamos contigo, Mari. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Yo lo único que les puedo dar como positivo es que debemos de estar alertas, debemos de tomar nuestras precauciones con lo de la enfermedad por la pandemia para que pronto podamos regresar a nuestras instalaciones otra vez a entrenar, a estudiar. Quiero pedirle una disculpa a los compañeros que no pude exponer sus logros deportivos, no son menos importantes, y mandar saludar a mis alumnos, ¿no? Chicos, entrenen. Moisés. Ok, pues yo les agradezco mucho a ustedes. Estoy agradecido realmente con la vida por todo lo que ahora estoy viviendo. Me gustó mucho que Rodrigo felicitara a su hijo al principio. La cuestión familiar para mí también es muy importante. Gracias. No quiero dejarme de mencionar el apoyo que siempre he tenido de mi esposa Eugenia, de mis hijos Pedro, Moisés, Valeria, Irán. Y darle gracias también al director general, Alejandro Fernández, a Max Aguilar, tú Rodrigo, tú Luis, por este interés en el deporte y por promoverlo. Y a todos invitarlos a que seamos mejores personas y que hagamos lo que realmente queremos, ¿sí? En su deporte, en su trabajo, en su casa, y que nos cuidemos bastante en todos los aspectos, principalmente en el espiritual. Pues muchas gracias a todos y a todos les deseo lo mejor. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Mari. Gracias, Luis Bolaños. Un programa más. Un placer. Soy Hola. Rodrigo de Buen. Les agradezco el favor de su atención y queda abierta la invitación para que el próximo lunes, en punto de las 19:07 p.m, nos acompañen en una emisión más de Aprende un Deporte y dentro de una semana, el próximo martes, a partir de las 10:00 a.m, en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM. Por hoy es todo. Gracias por su atención. A seguirnos cuidando, a seguir poniéndole frente e inteligencia a este asunto de la pandemia y por favor a usar cubrebocas, a procurar la sana distancia y a cuidarnos en suma. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hasta la próxima.